¿Qué tal, amigas? Sean muy bienvenidas. En esta ocasión haremos esta hermosa blusa. El modelo la encontré en Pinterest. Es una blusa caladita, pero el acabado que tiene luce muy hermoso. No encontré un gráfico tal cual como se hace el canesú, únicamente cómo hacer las casitas y la puntilla. Por lo tanto, iré haciendo a mi manera. Usé cristal de Omega Cris y gancho del número 2.5. Me salió una talla chica a mediana. Me llevé aproximadamente 140 gramos. Vámonos con el paso a paso. Para empezar a hacer nuestra blusita, aquí les voy a dar una pequeña explicación. Vamos a empezar haciendo en forma de cuadradito. En nuestras esquinas va a ir estas V separados con una cadenita. Bueno, en la parte de enfrente vamos a poner 26 casitas. Como nuestras casitas va a ser con múltiplos de 2, entonces multiplicamos 26 por 2, nos da esta cantidad de cadenas. Por lo tanto, en la parte de la espalda, de igual manera vamos a poner 52 cadenas. Ahora, en la parte de los hombros, únicamente pondremos 17 casitas. Multiplicado por 2, nos da esta cantidad de cadenas. Del otro lado igualmente vamos a poner 34 cadenitas, ¿sale? Ahora, sumamos todas nuestras cadenitas que nos da en total. Aquí está mi suma. En total nos debe de dar 172 cadenitas. Con este número de cadenitas podemos sacar las diferentes tallas, ¿sale? Bueno. Les recuerdo que dependiendo del material que usemos va a salir grande o pequeño nuestro cuellito, ¿sale? De igual manera así va a ir tomando forma en toda la blusa. Ahora explicado todo eso, vamos a empezar a hacer nuestras cadenitas. Hago un nudito. Tengo 1, 2, 3... 4, 5, así voy a ir haciendo hasta completar mis 172 cadenas. Tengo mis 172 cadenitas, voy a cerrar con punto deslizado. Siempre debemos de checar que nuestra tira quede derechito y no torcido. Ahora subo con una cadenita en el mismo punto. Hago un medio punto, ¿sale? Así voy a ir haciendo en todas las cadenitas, medios puntos. En total debemos de tener 172 medios puntos. Terminé con mi vuelta de medios puntos. Voy a unir con punto deslizado. De igual manera debemos de checar que no quede torcido. En el primer medio punto ahí cerramos. Ahora subo con 3 cadenitas. 1, 2, 3. Una cadenita más de separación. Y en el mismo punto hago mi punto alto. Esta sería nuestra primera esquina. Con la ayuda de unos marcadores. Vamos a ir marcando nuestras esquinitas. ¿Sale? Ahora hago una cadenita. Dejo este punto en el que sigue, hago otro punto alto. Este sería nuestra primera casita. Una cadenita, dejamos un punto, en el siguiente hacemos punto alto. De esta manera vamos a ir haciendo hasta tener 26 casitas, que es lo que nos corresponde en la parte de enfrente, y hacemos nuestra esquinita. Bueno, voy a terminar de hacer mis 26 casitas. Aquí tengo mis 26 casitas. Esta esquinita no cuenta. Entonces empezamos desde aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 casitas. Ahora hago una cadenita en el mismo punto, hago otro punto alto, sería mi segunda esquina.
¿sale? Y dejo marcado nuevamente. Y aquí voy a hacer una cadenita, dejo este punto en el que sigue, hago un punto alto, ahí tengo mi primera casita. De este lado voy a formar 17 casitas. Bueno, tengo mis 17 casitas, la esquinita no cuenta. A partir de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ahora hago otra cadenita en el mismo punto. Hago mi punto alto y este sería mi tercera esquina. Bueno, y la que hicimos primero, es la parte de enfrente. Ahora ya hicimos el hombro, ahora continuamos haciendo 26 casitas más, dejamos nuestra esquinita y por último hacemos las 17 casitas para formar la otra parte de nuestro hombro, ¿sale? Termino de hacer mi vuelta y regreso. Terminé de hacer mi vuelta, cierro con punto deslizado en la tercera cadenita. De esta manera queda nuestro cuellito. Es un cuellito un poco cerradito, pero ya con el vapor va a ceder otro poquito. Entonces, para la vuelta número 2, y es vuelta de aumentos, subimos con 3 cadenitas, una más de separación. En este mismo punto hago un punto alto. Ahí está mi primer aumento en esta esquinita. Ahora aquí en donde hicimos la cadenita voy a hacer 6 puntos altos. Ay, perdón amiga, es que está lloviendo mucho y hay mucho trueno. Por más que quiero avanzar no me deja por el ruido de la lámina. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos para formar un punto popcorn, bodoque o no sé cómo lo conozcan. Ahora cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el sexto punto alto voy a cerrar con deslizado y de esta forma quedó mi punto popcorn, ¿sale? Ahora hago un punto alto sobre este mismo punto alto. Ahí está, una cadenita y en el mismo punto hago mi punto alto. Sería mi segundo aumento. De esta manera nos va a quedar un aumento en este punto alto y al final otro aumento. ¿Sale? Ahora, a partir de aquí voy a tejer 8 casitas. Tengo mis 8 casitas ya. La esquinita no cuento. Cuento a partir de aquí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, en la novena casita, hago nuevamente mis 6 puntos altos para formar mi punto bodoque. Si lo van a trabajar con un material más gruesecito, entonces con 5 puntos altos quedaría bien su punto popcorn. Tengo 5. Me falta 1. Giro tantito mi trabajo. Y cierro con punto deslizado. No se les olvide dejar libre el primer punto alto que hicieron. ¿Sale? Ahora, aquí hago otro punto alto. Y nuevamente hago 8 casitas más. Ya tengo mis 8 casitas. Ahora en este punto
Vuelvo a hacer mi punto popcorn. Hago mis 6 puntos altos. Tengo 3, 4, 5, 6. Ahora cierro con punto deslizado. Inmediatamente hago un punto alto sobre este punto alto. Entonces aquí ya me va a corresponder hacer 8 puntos altos más y llego en la esquina para hacer nuestros aumentos. Llegué a mi segunda esquina. Ahora en este punto alto hago mi punto alto, mi cadenita y otro punto alto en el mismo punto. Ahí tengo mi primer aumento. Hago mis 6 puntos altos para mi conchita. Tengo 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con deslizado. Ahora hago mi punto alto, una cadenita y el siguiente punto alto en el mismo punto. De esa manera quedó mi segundo aumento. Ahora voy a hacer nuevamente 8 casitas y después mi punto popcorn. Tengo mis 8 casitas. Les recuerdo que este aumento no cuenta. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora en este espacio me toca hacer mi punto popcorn o bodoque. Por lo tanto, hago mis 6 puntos altos. Llevo 3, 4, 5, 6. Cierro con deslizado. Sin hacer ninguna cadena, hago mi punto alto. Ahí está. Ahora sigo haciendo mis casitas. En total haré nuevamente 8 casitas y me toca hacer mi aumento en la esquina. Llegué a mi siguiente esquina. Como se dan cuenta, ya hice mis aumentos y mi punto popcorn. Ahora, de este lado sigue nuevamente hacer estos 2 puntos. Esta es la parte de enfrente, este sería la espalda, por lo tanto ahí vamos a acomodar 2 conchitas de esto. Llegamos a nuestra esquina, aquí hacemos nuestros respectivos aumentos y por último nos toca acomodar una sola conchita en medio de este, que sería una parte de nuestro hombro, y cerramos con punto deslizado. Voy a terminar de hacer mi vuelta. De esta manera nos queda esta vuelta. Ahí tengo mis 2 filas de estas conchitas. Aquí de igual forma. En la parte de los hombros únicamente vamos a tener una. ¿Sale? Ahora vamos a empezar con la vuelta número 3. Aquí solamente va a ser recuperación de puntos altos. Lo único que vamos a hacer es punto alto sobre cada punto. La recomendación que les doy aquí es ir volteando nuestro tejido. No sé si se han dado cuenta que cuando trabajamos únicamente con puntos altos, se nos va de este lado o de aquel lado, pero nunca se nos va derechito. Entonces lo hacemos así para que nos salga derechito estas líneas de puntos altos y sobre todo nuestra filita de punto popcorn. ¿Sale? Entonces subo con 3 cadenitas, uno más de separación, giro mi labor y hago un punto alto sobre este punto alto. Hago una cadenita de separación y otro punto alto.
Así vamos a ir haciendo. Cuando llegue yo a esta esquina, regreso para explicarles. Bueno, llegué a mi primera esquina. Estos son mis aumentos, entonces. Hago un punto alto, cadenita, punto alto, cadenita, otro punto alto, cadena y punto alto. Cadenita, un punto alto. Esta es lo que nos va a quedar en cada esquina en la vuelta de casitas. En la vuelta anterior, estas son, fue nuestra esquina. Ahora, en la vuelta de casitas, estos cuatro puntos altos va a quedar como nuestra esquina. Entonces, de esa forma vamos a ir haciendo en cada esquina. Al llegar a la siguiente esquina, hacemos nuestro punto alto acá, en este punto alto que se ve, en este punto alto que está justo en los lados de la conchita y en este punto alto. Voy a terminar de hacer mi vuelta. Estoy terminando de hacer mi vuelta número 3. Cierro con deslizado. Subo con 3 cadenitas. Una más de separación. Ahora giro mi trabajo. En este punto alto es donde nos corresponde hacer nuestro siguiente aumento. Entonces, hago un punto alto, una cadenita más. En el mismo punto, hago otro punto alto. Ahora, en este espacio, hago mis 6 puntos altos para formar mi punto bodoque o punto popcorn. Se conoce de muchas formas. Llevo 4, 5, 6. Cierro con punto deslizado, sin hacer ninguna cadenita. Hago un punto alto, una cadenita y un punto alto en el mismo punto. Ahí quedó nuestro aumento. Esta va a seguir siendo nuestra esquina, por lo tanto ahí se va a hacer siempre los aumentos. Ahora, aquí vamos a seguir haciendo nuestras casitas. Vamos a hacer nuestro punto bodoque donde corresponda. En este caso aquí me va a corresponder hacer aquí. Y el aumento en cada uno de nuestras esquinitas. Esas son las únicas 2 vueltas que vamos a ir repitiendo. Nuestra vuelta de aumentos con conchita y nuestra vuelta de puntos altos. ¿Sale? Voy a seguir avanzando. Cuando yo vaya a empezar a hacer la vuelta número 2, 4, la vuelta número 6, regreso para explicarles dónde vamos a poner otro aumento. Ya avancé hasta la vuelta número 6, hice mi primera esquinita, me ubiqué donde se hace la primera conchita en la parte de enfrente. Ya hice la conchita, ahora hago mi punto alto. Aquí mismo vamos a hacer un aumento, entonces hago una cadenita. Y en el mismo punto hago otro punto alto. Ahí quedó mi aumento, ya vamos a contar como una casita. Ahora, al llegar acá, volvemos a hacer el mismo aumento. Hacemos 2 puntos altos en este mismo punto. Ya llegué a ese extremo. Entonces, aquí hago mi medio punto. Mi punto alto, perdón. Hago una cadenita y en el mismo punto vuelvo a hacer un punto alto. Ahí quedó nuestro aumento. Son 2 aumentos que vamos a hacer entre este punto popcorn y este.
¿Sale? Entonces, si en la vuelta anterior teníamos 8 casitas, aquí ya vamos a tener 10 casitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a seguir tejiendo normal. Aquí hacemos nuestra conchita, nuestros aumentos. Llegamos en la parte del hombro, vamos a seguir haciendo normal sin ningún aumento. Y cuando ya estemos en la parte de la espalda, volvemos a hacer estos aumentos en estos puntos. ¿Sale? Igualmente dos aumentos. Entonces los aumentos únicamente se va a hacer en la parte de enfrente y en la parte de atrás. Voy a seguir avanzando. Cuando ya esté en la vuelta número 8, regreso nuevamente. Bueno, amigas, ya estoy en la vuelta número 8. Como pueden ver, ya hice mi esquinita. Ya hice mi punto popcorn donde corresponde. ¿Sale? Ahora, en esta vuelta, únicamente hacemos un aumento. Hago mi punto alto aquí. Hago una cadenita y en el mismo punto hago un punto alto. Ahí quedó mi aumento. Sale, únicamente se va a hacer un aumento en la vuelta número 8 en la parte de enfrente y en la parte de atrás. Ahí están los dos aumentos que hicimos en la vuelta número 6, le di la vuelta de casitas y aquí corresponde un aumento. De igual manera vamos a hacer en la parte de atrás. Ahora lo pueden ubicar aquí o acá donde va el otro punto popcorn, en este punto alto pueden ubicar su aumento, pero solamente va a ser uno. ¿Por qué solo uno y no dos? Porque para poder darle el acabado a nuestra blusa, de a fuerzas tenemos que tener una separación de 11 casitas entre este punto popcorn y este punto. Esa es la secuencia que vamos a ir haciendo. A partir de aquí, una separación de 11 casitas. ¿Sale? Llegamos a nuestra esquinita, hacemos normal nuestros aumentos. En la parte de las mangas, igual, no vamos a hacer ningún aumento, ¿sale? Les repito, estos aumentos únicamente se va a llevar en la parte de enfrente y en la parte de la espalda, ¿sale? De esa manera vamos a ir haciendo. Luego vamos a seguir haciendo normalmente con nuestra vuelta de casitas, aumento de mangas, de nuestras esquinitas, perdón. Yo voy a darle unas cuantas vueltas más. Cuando toque hacer un aumento de fila de estos puntos popcorn, que se va a ubicar más o menos de aquí a la otra esquina, para empezar otra fila que va a lo largo de nuestra blusa, regreso para explicarles cómo vamos a hacer. ¿Sale? Mientras vamos a seguir avanzando con nuestras vueltas. ¿Sale? Ya empecé de la vuelta número 10, ya hice mi primera esquinita. Ahora, como aquí nos corresponde hacer este punto bodoque o punto popcorn, cuento a partir de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, entonces en este cuadrito, ahí me corresponde empezar a hacer una fila más de punto bodoque que vaya a lo largo de nuestra blusa. Entonces hago mis 6 puntos altos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6. Giro tantito mi labor, cierro con punto deslizado, inmediatamente hago un punto alto sobre ese punto alto. De esa manera nos va a quedar en nuestra esquinita, ahí está. Esta es nuestra esquinita, aquí están mis aumentos y el punto bodoque.
Ahora voy a seguir tejiendo normalmente donde me corresponde hacer este punto bodoque, lo haré aquí también, y al llegar a esta esquina regreso para explicarles dónde vamos a acomodar nuestro siguiente punto popcorn. Bueno, ya hice mi otro punto popcorn. Ahora voy a seguir haciendo 11 casitas. ¿Se acuerdan que les comenté que entre punto y punto debemos de tener un espacio de 11 casitas? Bueno, es lo que vamos a seguir aquí con la secuencia. Entonces, hago mi cadenita. Llevo una casita. Voy a seguir haciendo mi casita. Si ven que de repente cambia de color lo que estoy tejiendo, es que sin querer eliminé mis videos de la primera parte que estaba yo haciendo. Cuando ya quería ponerme a editar mis videos y que no estaba, los eliminé porque cuando yo estaba grabando mi teléfono me decía que necesitaba más espacio, que no tenía espacio suficiente. Entonces de la nada me puse a eliminar, hasta en la papelera eliminé. Y cuando quise ponerme a editar, no, ya no encontré nada. Lo bueno que solo fue la primera parte, de esta parte del que estoy haciendo. Esas todas las eliminé. Y por eso empecé de nuevo y aquí andamos. Bueno, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 casitas. Ahora en este espacio me toca hacer mis 6 puntos altos para mi punto bodoque o popcorn, conchita, no sé, tiene muchos nombres. Tengo 2, 4, 6. Cierro con deslizado. Ahora aquí hago mi punto alto, una cadenita y mi aumento, por lo tanto hago otro punto alto. Ahora en este espacio me corresponde hacer mi punto popcorn de la esquinita, ¿sale? La que ya hicimos, este es nuestro aumento de fila. Ahí vamos a empezar nuevamente y ahí vamos a ir haciendo todo lo largo de la blusa. Sale 2, 4, 6. Ahí ya creo que ya me pasé. A ver, tengo 2, 4, 6, 7. Me pasé un punto alto. Ahí está. Ahora hago un punto alto, una cadenita y mi aumento. Ahí está. De esta forma queda nuestro aumento de punto popcorn en la parte de enfrente, ¿sale? En la parte del hombro, que es este, no voy a hacer ningún aumento de conchitas, porque quiero que en mi hombro me quede únicamente esta fila de conchitas, ¿sale? Por lo tanto, aquí vamos a tejer normal, casita por casita, nuestro aumento. Al llegar a la otra esquina, que este corresponde a nuestra parte de la espalda, contamos 11 casitas a partir de aquí, porque aquí nos va a corresponder hacer la conchita. Entonces, a partir de aquí, 11 casitas. En la casita número 12, hacemos nuestro aumento de popcorn. Y de igual forma, hacemos de este lado. Aquí vamos a hacer nuestra conchita. Contamos 11 casitas. Y por acá vamos a hacer nuestro aumento de popcorn. ¿Sale? Voy a terminar de hacer mi vuelta y regreso. Terminé de hacer mi vuelta. De esta manera nos tiene que quedar mis aumentos en cada esquina, en la parte de enfrente y en la parte de atrás. Igual, únicamente los aumentos. Entonces, a partir de aquí ya vamos a ir seguir haciendo con nuestros aumentos normales en cada esquina. Nuestra vuelta de casitas, donde hay que hacer estos, ya no solamente son estos dos filas, ahora ya le aumentamos dos más, entonces vamos a tener
4 filas de punto popcorn a lo largo de la blusa, ¿sale? Únicamente les encargo que no se vayan a ir, no se vayan a confundir con la esquina. Vayan marcando para que no lo confundan con este punto, ¿sale? Entonces voy a seguir dándole vueltas a mi blusa. Cuando llegue a la parte donde hay que separar sisa, regreso para explicarles cómo vamos a dejar las mangas.